A ver, veamos. Estamos bien. Hay cuatro en vivo. Ahora sí, tenemos audio, tenemos música. Hasta que hagas eso, volvía a toda la gente que está conectada a la página de Fórmula y qué pasa. El día de hoy estamos en la prueba para hablar con ustedes un poco acerca de la ciudad. Poder este mes de junio en un nuevo espacio y obviamente brindando lo mejor de las empresas y eventos relacionados al poder. Así es, ¿no? Así es, Dani, ¿cómo están? Muy buenos días a todos y todos que van conectando ya a nuestra página, ya las respectivas compartidas en los grupos y demás para que puedan ver nuestro primer live de esta tercera versión, Dani. Nosotros contentísimos de poder ya brindarles esta tercera versión en un nuevo lugar. Fechas ya tenemos definidas también, entonces vamos a hablar un poquito de todo eso, lo que va a ser nuestra tercera versión. Así es, Marcelo Muro, y estoy por ahí en línea, vamos a ver el primer capítulo de su nuevo proyecto de podcast, ¿no? Exacto. Por cierto, empecemos agradeciendo a quien nos ha abierto las puertas de este año, insisto, un nuevo espacio, porque nuestra escuela está en el Así es, bueno, lo hemos decidido hacer en otoño, Dani, precisamente porque baja un poquito la afluencia también de bodas, clima y demás, y obviamente todas las empresas estamos ya con las pilas puestas para armar nuevos paquetes que se vienen obviamente en primavera-verano, que ya las vamos desarrollando. Entonces, esta tercera versión la hemos decidido hacer el 13, 14 y 15 de junio, así que nuestra fecha ya está definida, Dani, y el lugar va a ser en... No me siento tarita. Ya tendré una noticia, pero sí. Ahí va a ser en el segundo espacio del megacentro, va a estar concentrada la mayor parte de esa empresa, pero vamos a tener más espacio. Eso es lo bueno, ¿no, Dani? Que obviamente nosotros también como organizadores de este evento tratamos siempre de poder promocionar también nuevos lugares que también nos den sus espacios para que nosotros podamos promocionar este tipo de ferias, y este es también el Mega Center, donde vamos a tener un lugar cerrado por precisamente el clima. Entonces van a poder ustedes llegar a ver y apreciar todos los stands sin obviar ninguno. Entonces vamos a tener también muchísimo más espacio para que más empresas también puedan participar y formar parte de esta tercera versión de la Expo. Así es, así que queremos agradecer primeramente a los señores, a toda la administración del Mega Center Tarija, de los que nos ha abierto las puertas con toda su disposición para que hagamos ahí el uso de todos los espacios disponibles, ¿no? Tercera planta, segunda planta y primer piso, donde vamos a poder acomodar a todas las empresas que están participando en esta sesión. Así es, un agradecimiento especial al licenciado Adrián Barca, también a Álvaro Rivera, que han estado dentro de toda esta planificación, también ayudándonos con el tema de los espacios, viendo la planimetría, viendo sobre todo la mejor distribución también de los stands para que todos sean muy difíciles. Te dejo un segundo con la gente para que lean los comentarios, porque hay que corregir. Tengo un problema con esta cocina alámbrica. Un segundo. Bueno, vamos agradeciendo. Marcelito Moore, saludos, gracias también. Un fuerte abrazo para ti. Y obviamente que esperamos que su proyecto sea todo un éxito. Estamos en la expectativa de esperar su proyecto. Mi mamita, que siempre está también al pendiente de todas las transmisiones. Mamita, muchas gracias. Y Alejandro Moreira también, que está conectado y es uno también de los expositores ya confirmados dentro de la Expo Boda Japan. La música está muy fuerte, ya está solucionando este tema Dani. Y si ustedes me escuchan, ya se escucha bien.
también nos pueden ir comentando ahí que si ya está todo ok, y obviamente ya poder seguir continuando con este live para poderles informar de todo lo de las sorpresas que se vienen en esta tercera versión. Ahora sí, chismenos y el live. En teoría hemos corregido la del sonido. Así que esperamos que ya esté saliendo mejor. Bueno, ya tenemos empresas que hayan participado y algunas que no habían participado antes, que ya han reservado su espacio. Este año, obviamente, como todos los años, tratamos de darles un poquito de prioridad a las empresas que ya nos han apoyado antes, para que ellos sean los que elijan los espacios en los que quieren trabajar. Y después, como lo hicimos el anterior viernes, ya lo abrimos al público en general para que las empresas que están interesadas hablen con nosotros, conversen. El sábado estuvimos en el Mega Center mostrando a un par de empresas los espacios para que vean dónde va a ser realizado, porque hay empresas nuevas que han llegado que no conocen cómo funciona Tarija. Entonces quieren saber cómo es el espacio, cómo funciona la gente, cuánta gente va, etcétera, etcétera. Así que estamos en eso estos días. ¿Tienes alguien en el grupo de WhatsApp, creo, de Chancho, donde podemos ver qué empresas ya nos han reservado y van a estar este año con nosotros? Yo me acuerdo de Alejandro porque ha sido uno de los primeros, mi colega fotógrafo, que ya está alistando este año, obviamente, sus ofertas y obviamente su espacio para participar de esta tercera versión. Claro que sí, Dani, como bien comentabas, lo interesante y lo lindo de toda esta feria es que año tras año se va convirtiendo ya no solo departamental, sino también nacional, porque ya vienen empresas a promocionar sus servicios, ya que muchos tarijeños migran a otros departamentos para poderse casar, y de la misma manera de otros departamentos llegan a Tarija para poder contraer nupcias. Entonces, hacer toda esta fusión de varias empresas que puedan brindarles el servicio y obviamente el servicio completo que pueden encontrar en nuestra feria, es lo que a nosotros también nos satisface, ¿no? Bueno, vamos agradeciendo también Cadenza, que también está dentro de ya uno de los expositores. Recordemos los servicios que hace Cadenza, por favor. Bueno, Cadenza se encarga específicamente de hacer música para las ceremonias religiosas y obviamente para la ceremonia civil. Yo ya he ido a un montón de eventos, obviamente en bodas, y he tenido la oportunidad de escuchar y obviamente disfrutar de la música que realizan mientras están trabajando, así que Cadenza es un muy buen referente de lo que se puede hacer en cuanto a la ambientación musical de un momento tan importante como es la boda, y también los espacios intermedios que son a veces el brindis o el vals, porque a veces los novios tienen música personalizada que desean tener en los momentos importantes, y ahí está Cadenza con músicos obviamente que tienen la formación y experiencia para brindarles este ambiente tan musicalmente agradable. Y a veces parecería que es algo que como que no tiene tanta importancia, ¿no?, a un principio, pero cuando uno asiste a una boda y realmente vive esta experiencia musical al vivo, es realmente otro toque, es otra experiencia. Así que ustedes tienen que experimentarlo en la Expo Boda. Ellos van a estar ahí con toda la exposición musical que ellos hacen, con todo el arte que hacen. Así que es una muy buena opción también que ustedes pueden tomarlos en cuenta. También estamos con la empresa Essen. Essen, una empresa que se dedica a la venta de ollas y obviamente todos los artefactos relacionados a la cocina, que son un excelente regalo para los novios, obviamente, que desean casarse. Y obviamente esta empresa ya, creo que difícil que alguien no la conozca, sí, ¿no? Pero siempre tiene algunas ofertas especiales y paquetes para que las parejas nuevas, que obviamente no tienen todo el mobiliario para cocinar, entre comillas, puedan tener algunas ollas que les faciliten ese trabajo y demás, y obviamente tengan una comida deliciosa y de calidad. Siempre de la mano, obviamente, de cuidando tu salud, evitando frituras, grasas. En realidad, cocinar con ese, tenemos por aquí alguna olla. Siempre es una experiencia diferente a la cocina tradicional que nosotros realizamos. Exacto, y ahora lo que se puso de moda, ¿no, Dani?, es que los novios incluso te envían un listado de los posibles regalos que tú podrías hacerles. Entonces, inclusive puedes separar el tipo de regalo y también te sugieren la empresa, y dentro de estas empresas está la empresa Essen, que brinda todo este servicio de ollas, así que es un excelente regalo. Sí. Ah, eso es una... A las empresas de Tarija, aún no tenemos una empresa en Tarija que haga este trabajo de tener un centro comercial donde los invitados, obviamente, a sugerencias novios, puedan ir y elegir los regalos para los novios, porque pasa, créanme. Sí. Hemos ido a muchas bodas que están llenas de dedones y vajilla y juegos de 6 y de 4 y nada combina con nada, o a veces la gente quiere regalar los muebles y es un mueble blanco y negro, el otro es a colores, el otro es con detalles de madera, el otro es metálico, entonces
va a tener una casa que va a parecer una feria. Exacto. Entonces, un buen detalle, obviamente, si las empresas lo pueden hacer, genial. Póngale pata. Exacto, es un buen negocio también, ¿no? Y bueno, también estamos con, bueno, Alejandro Moreira, que ya ha sido el primero al que lo hemos mencionado, un fotógrafo muy reconocido también en nuestro medio, que nos está acompañando desde nuestra primera versión. Y bueno, Alejandro también ya tiene su confirmación, los paquetes, las promociones, todo lo que él ofrece, los servicios, igual lo van a poder apreciar. Y también lo interesante, ¿no, Dani? Es que los fotógrafos que participan dentro de la feria están foteando durante toda la expo boda y tienen unos fotones que ustedes obviamente también los pueden ver dentro de nuestra página y también en las páginas de los fotógrafos. Así que gracias también a Alejandro Moreira por confiar en nosotros y estar en esta tercera versión de lo que es la expo boda Chapaca. Y también tenemos a Jacqueline Aramayo, diseñadora de modas también. Dani, que nos ofrece también vestidos de novia y que obviamente va a estar también nuevas propuestas, nuevas tendencias de lo que son vestidos de novia y todas las ofertas que se van a poder encontrar dentro de esta tercera versión. Jacqueline Aramayo ya ha participado también de las anteriores versiones y le hemos visto hasta además desfilar en la pasarela que se arma, ¿no? Ajá. Lleva sus modelos y obviamente exhibe lo mejor de sus vestidos de novia y también algunos vestidos que son para damas y de compañía y los niños que también son partes sí. de lo que es la todo el evento de la boda, ¿no? Exacto, así que también agradecemos a Jacqueline por la confianza de participar dentro de la Expo Boda Chapaca. Y también tenemos la confirmación de la marca de Rudis, que es una marca cochabambina, que es una marca de trajes exclusivos de novios, así que vamos a tener ya, como primera vez, ¿no, Dani? No hemos tenido ninguna versión trajes exclusivos para novios, este año ya tenemos confirmados, dentro de lo que va a ser la Expo Boda y también dentro de lo que va a ser las pasarelas de moda, vamos a tener presente a la marca de Rudis con todos sus trajes exclusivos, diseñados exclusivamente para los novios. Claro, sí, una buena empresa, igual que los vestidos, tiene que saber con qué tela hace, qué tipo de corte, y debe estar ajustado al cuerpo del novio que va a estar todo el día. Es súper estresante la boda, la gente no tiene idea, hay novios que están así, ¿no? Exacto. Entonces tienes que saber qué tela, qué medidas, y obviamente que armonice con el vestido de la novia y demás para resaltar, obviamente, lo mejor de tus rasgos y te veas, ¿no? Entre comillas, como el señor novio el día de tu boda. Así que ahí va a estar Rudis. A mí también me interesa mucho empresa porque mi uniforme de trabajo siempre es el traje, así que vamos a estar igual curioseando y aprovechando de algunas de las ofertas que Rudis nos va a traer este año a la Expo Boda. Exacto, así que agradecemos también a esta marca por estar presentes y bueno, ahí agradeciendo también a los que se están conectando, muchísimas gracias, dice que todo ok con el tema del audio, a doña Mercy, muchísimas gracias doña Mercy por sus felicitaciones y bueno, esperamos verla también las próximas versiones dentro de la Expo Boda Chapaca. Y bueno, continuando con una empresa reconocida, Dani, que dentro de este, en estas tres versiones realmente ha reventado con su stand, porque es una fusión de tres empresas, que tenemos París Eventos, Neo Amplificaciones y Gabriela Cortés con el tema de la decoración, que en realidad fueron los primeros en confirmarnos, ellos siempre están atentos a las publicaciones, fueron los primeros en ya adquirir sus espacios, y a obviamente ofrecer todo el tema de equipamiento, todo el servicio completo que se necesita para la boda. Sí, realmente la Expo Boda, los que se llevan la flor estéticamente hablando, son las empresas de eventos grandes, las que tienen mobiliario, mesas, sillas, cubiertos, exacto, las arañas, la cantidad de luces que llevan, entonces siempre son los lugares más hermosos y donde mucha gente va a sacarse fotos y demás. Entonces ahí tenemos a Gabriela con su empresa de eventos, Gabriela Cortés. Ahí está Daniel Espinosa, que es de París Eventos. Y obviamente Neo, que son los masters de los DJs, que siempre están en todas las fiestas haciendo boom y haciendo saltar a la gente. Christian además Ponte, de que tiene mucha, mucha experiencia en manejar una boda, porque aunque no crean, un DJ puede hacer momentos incómodos si no tiene la experiencia, exacto, si no tiene la música adecuada, las mezclas adecuadas y obviamente la capacidad para presentar las cosas que van a suceder durante el día de boda. Así que estas tres empresas están juntas. Creo que la iniciativa de ellos se llamaba Si Acepto, si más no recuerdo, ¿no? Así que van a estar igual ahí a la entradita mostrando lo mejor de ellos. Tengo que contarte también que el día de hoy me confirmó Rugero y la Concepción que van a estar en un stand participando de esta
Tercera versión, empresa nueva, ya está, ¿no? Para confirmar, ya ha confirmado, perdón, su participación. Así que ellos también van a estar mostrando, porque creo que ellos hacen, todavía nos hemos entrevistado con ellos. Ajá. Pero ellos, obviamente, al margen de los deliciosos vinos y cinganes, ellos también ofrecen servicios de un bar. Un bar, exacto. ¿No? Para el día de bodas, y creo que también hacen la personalización de algunas etiquetas y todo, que ahora... Además, clásico que las bodas estén súper personalizadas en las botellas, en los vinos, en los recuerdos y demás, así que ahí viene Bodega La Concepción y Lujero, que van a estar presentes en esta tercera versión. Nueva empresa. Así es, y lo importante, Dani, es de que todas las empresas que ya han participado en nuestra primera y segunda versión de la Escoda Chapaca, en esta tercera ya están preparando nuevas propuestas, están ya ahí craneando qué van a hacer de que su stand sea más llamativo, y obviamente las promociones, que es lo que nos interesa bastante a todas y a todos el público en general. Así que no se pierdan esta tercera versión, Dani, que se viene de película. Faltan dos empresas, pero no voy a decir quiénes son. Pero que las están viendo. Ya se nos apoya de Valeria Ángel, obviamente. Tercera vez que participa. No sé. ¿Cómo andan los ánimos? Sí. ¿Y qué vas a presentar, Vale? Bueno, como Valeria Ángel, siempre estamos tratando de innovar más en lo que son texturas de los vestidos de novia. Así que poquito a poco ya hemos estado experimentando varios viajes también que he tenido durante estos días, y experimentando el tema de texturas, que es lo que nos interesa bastante al poder realizar una nueva propuesta para vestidos de novia. Bueno, los que me conocen y conocen mi trabajo saben que el trabajo que hacemos es exclusivo, es personalizado. Tratamos de ver los colores, el gusto, porque aunque no me crean, tenemos más de 5 colores de blanco. Y obviamente... empezamos el asesoramiento personalizado a la novia, ¿no? Desde el color, texturas, la caída de la tela, las aplicaciones, los bordados, pedrería. Es un mundo en realidad el tema del vestido, pero si nosotros le dedicamos un poquito más de tiempo, obviamente va a salir el vestido de sus sueños. Y lo que vamos a hacer es presentar colecciones que vayan relacionados a la tendencia, a la época, y sobre todo que lo puedan usar ya sea en invierno, que vamos a estar en época de invierno, y también que lo puedan usar en verano. Así que vamos a estar con estas nuevas tendencias para que todas nuestras clientas vayan súper fascinadas en la pasarela de moda. Sí, es súper importante, aunque no crean, 5 colores de blanco, es verdad, y cuando yo estoy fotografiando a novias, y a veces me pasa, que el velo es con un tono de tela de blanco diferente que lo que es el vestido, y se nota en la fotografía porque cada tela refleja un irradia, si bien es blanco, algún aspecto o una gama de lo que es los tonos de color, que pueden ser fríos azules o los cálidos que son más amarillos, entonces se nota la diferencia de que el vestido no es una obra completa. ¿No? Es como que el velo lo hemos heredado y el vestido lo hemos comprado. O sea, al final que no tiene nada de malo, pero a veces la gente no toma en cuenta esos detalles, porque hay unos velos que obviamente porque tienen pedrería y demás, solo los alquilan para los eventos, que son ¿no? complementos del vestido. Pero hay que tener en cuenta esos detalles súper importantes. Sí, y una asesoría, ¿no? Siempre una asesoría va a ser lo mejor, porque como dice Dani... imagínense en las fotografías, que es lo que nos queda de recuerdo después de todo el afán de la boda, prácticamente es muy notorio. Así que cualquier asesoría estamos para ayudarles. Y bueno, también tenemos a Darquino, que es un reconocido fotógrafo, no solamente en Tarija, sino a nivel nacional, ya por la calidad de fotografía y todo el estudio que haces, ¿no, Dani? Porque prácticamente es eso lo que tú haces, porque también has estudiado psicología, recordaremos eso. Que obviamente se analiza a las parejas, ¿no? Para ver las locaciones, para ver todo el trabajo que en realidad es un complemento de lo que tú haces para realmente tener un producto que para ellos sea realmente recordarlo y recordarlo con mucho amor. Sí, así es. Valeria, gracias por resaltarlo. Tengo que presumir que soy el único diplomado en fotografía, que ya es a lo que estaba esperando, y que obviamente eso me permite dar un servicio súper especializado, así que este año... voy a seguir insistiendo con el paquete único de boda, que va, obviamente va a estar un precio de promoción, pero además estoy haciendo otra inversión económica de dinero para darles algo que la gente siempre me ha estado pidiendo, pero no lo voy a decir en público. La gente que se siente conmigo en el espacio que vamos a preparar, esos van a llevarse la sorpresa de qué es lo que les estoy ofreciendo para las bodas que se vienen de junio para adelante, así que aprovechen ya.
Así que ya saben, tenemos realmente muchas sorpresas en lo que es esta Expo Boda Chapaca en nuestra tercera versión. Recordemos que las fechas también, Dani, es martes, miércoles y jueves, porque prácticamente entre semana todas las empresas están disponibles y pueden participar dentro de la feria con todo el material que ellos tienen, los de equipamientos, los de tarjetería, las que hacen maquillaje, peinados, o sea, las van a poder tener a disposición en los horarios establecidos para que ustedes puedan ver todo el arte que cada una y uno realiza. Claro, lo interesante es de que en el espacio que este año vamos a utilizar, tienes un cine para ir con tu pareja, llevar la primera cita o comprometerte ahí. Tienes un patio de comidas enorme para, ¿no? Obviamente, si quieres ir al mediodía, almorzar y lo demás. Abajo, aparte, tienes un bar que igual está muy lindo si es que vas en la noche y después quieres ir a tomarte una copa con tu pareja. Así que el espacio está lindo. Las empresas, obviamente, van a estar todo el día trabajando porque la gente que, obviamente, se va a casar no es como que necesitas un momentito pequeño para hablar con la gente, necesitas obviamente explicarle un poco de tu trabajo, hacer un poco de feeling, ¿no? Y anotar a veces algunas cosas, tener un dato. Entonces, generalmente las parejas que se van a casar no necesariamente tienen que ir a la hora top, ¿no? Sino pueden ir a mediodía, pueden ir durante la tarde cuando está más relajado y la gente lo puede tener, porque cuando llega la noche y comienza el boom de la pasarela y la música y demás, de que seguro que va a estar igual iluminado y lleno de sonido del espacio, ya no nos permite a la mayor parte de las empresas atenderles con todo el tiempo que se requieren. Así que por eso tienen, yo creo que va a ser de 10 a 8 de la noche más o menos que van a estar abiertos los stands para que ustedes visiten a todas las empresas que van a estar en esta tercera versión. Exacto, y también hacemos la invitación a nuevas empresas que aún quieran participar y formar parte de la Expo Boda Chapaca, comentarles que tenemos también espacios para los ballets que quieran hacer sus presentaciones también en pasarela. Nuestras tres noches las estamos ya organizando dependiendo las empresas y los espacios, obviamente, de tiempo sobre todo, porque en escenario se nos va el tiempo, entonces estamos organizando eso. Tanto los ballets, los grupos musicales que quieran promocionar, obviamente van a poder entregar sus tarjetas, van a poder hacer publicidad de los shows que ustedes ofrecen. Entonces también les hacemos la invitación para todo este arte artístico musical que puedan participar también de esta tercera versión. Y como va a ser en el Mega Center, no tenemos dónde escaparnos ni de frío, ni de lluvia, entonces este espacio está realmente acondicionado para que nosotros podamos reventar estos tres días. Exactamente, quizás eso nos estamos olvidando de decirle a la gente. Tú tienes una empresa que hace tarjetas virtuales, en papel, presentate. Tienes una empresa de vinos, presentate. Tienes una empresa que se encarga de hacer mágico el momento del compromiso de los novios, presentate. Haces video de esas cosas, presentate. Haces fotografías de esas cosas, presentate. Haces ropa, detalles para los novios. Tienes un salón que la gente quiere ver, mostrarle cómo se lo muestra. Haces comida. Ay, estaría tan ricos que son los bufetes, pero yo, el chantito. Obviamente comida internacional, porque también se hace mucha comida internacional. Ahí tienes para presentarte. Tienes una hora loca donde vas a estar ahí, ¿no? Obviamente entreteniendo a la gente. Un grupo folclórico, un grupo de rock, no sé. Hay cosas con todas las temáticas, folclore nacional. Entonces tienes la oportunidad de ir y entrevistarte con gente y obviamente y promocionar un poco tu trabajo en un espacio propio donde va a ir mucha gente a conocer qué hay en lo que se respecta al negocio de las bodas, que viene desde el antes de que te cases hasta después de que te cases, cuando tienes que obviamente tener los recuerdos, ya sea en video, fotografía, etcétera, etcétera. Así que las empresas. Precisamente también de eso, el antes y el después de una boda, aunque no lo crean, también he escuchado varias empresas que nos han escrito, por ejemplo, el de pedidas de mano, el de despedidas de soltera, despedida de solteros también que organizan estos eventos, y también unas o dos notarías que nos han escrito de otros departamentos justamente para hacer también los registros civiles y también para algunos dos bufetes de abogados que nos han escrito también para hacer los trámites de divorcio. Es que la gente no cree lo amplio que es eso. Y a veces tú vas y dices, no, ese es el juez de notaría, pero hay jueces que realmente dices, ay, no, mejor que en mi casa. Porque van con así, a leer nomás. Y sin
sentido un poco de lo importante que es, no para él, para los novios, el acto que se está llevando a cabo. Exacto. Y hay unos jueces que realmente se están, ¿no?, especializando, incluso están creando espacios en sus oficinas para atender de la mejor manera los matrimonios, tener espacios para la gente que va a ir a ver este evento, y son bodas súper emotivas. Sí. Que a veces no todo el mundo se casa por lo religioso, hay gente que solo hace la boda civil. Sí, sí. Entonces, es igual de importante tener un bonito recuerdo de las palabras que va a decir el juez de familia que se va a casar en ese momento, y hay gente que se está preparando felizmente para solo hacer eso, y es buenísimo. Así que estas empresas también están invitadas a participar. Así es, y todas las propuestas que obviamente, como les decimos, desde un antes pedía de mano hasta un después de lo que son las bodas, así que todas las empresas están cordialmente invitadas de participar. Así es. Por cierto, la última semana antes de la Expo Boda vamos a estar entrevistando a todas las empresas que así lo deseen en este espacio para que den a conocer sus ofertas, poder conocer un poco de sus empresas y, si gustan, obviamente ofrecer algún tipo de servicio a la gente, que eso lo vamos a estar haciendo una semana, porque después vamos a estar volviendo unos locos sacándonos los pies, ultimando los detalles de logística, que es normal en un evento tan grande donde mueve bastante gente, y obviamente las estructuras son pesadas, hay que meterlos. Energía eléctrica, etcétera, etcétera. Así que todas las empresas, de antemano, no se olviden de reservar su espacio la antepenúltima semana antes de la Expo Boda para poder entrevistarse junto conmigo, Valeria, uno de los dos que esté libre, y poder obviamente conversar acerca de su empresa y empujar un poquito más lo que es nuestra Expo Boda Chapaca. Así es, Dani. Bueno, así que recuerden que todas las empresas no solamente van a adquirir un espacio, sino que también vamos a hacer publicidad de todo el evento. Las transmisiones en vivo, como bien lo dice Dani, las entrevistas personalizadas con cada empresa para poder hablar de sus servicios en específico y también de las ofertas que van a tener dentro de la feria, y también la transmisión en vivo que nosotros hacemos desde la feria, que vamos a transmitir obviamente cómo está su stand, todo lo que ustedes están presentando. Así que bastante publicidad dentro de lo que va a ser nuestra Expo Boda Chapaca. Y la siguiente semana, esperemos que sí sea, ya les estaremos mostrando el arte oficial de esta tercera versión de esta Expo Boda Chapaca. Hemos estado con trabajo y obviamente eso no nos ha permitido apurar un poco eso, pero de la otra semana ya va a estar la imagen oficial de la Expo Boda Chapaca en esta tercera versión, y obviamente vamos a estar comenzando a subir el contenido de las empresas que ya han ido confirmando su participación, para que ustedes sepan quiénes van a estar con nosotros, y obviamente atendiendo a todos los medios de comunicación, que son unos grandes aliados, y siempre estamos muy agradecidos, que nos invitan a sus espacios a poder conversar acerca de lo que nosotros estamos realizando ya en una tercera vez. Sí, nuestros agradecimientos siempre a la prensa, ¿no?, que hacen posible también que nuestra Expo Boda pueda llegar a muchos más, mucho más público, para que obviamente puedan participar dentro de esta feria. Gracias también a todos y todos nuestros novios y novias y prometidos que visitan también nuestra feria y que obviamente adquieren estas promociones, porque recordemos que si cada una de nuestras empresas tarijeñas está creciendo, es gracias al apoyo de ustedes también. Así es. Bueno, creo que no nos estamos olvidando nada, la invitación está hecha, si te vas a casar o si piensas casarte, porque eso también es súper importante, no todo el mundo sabe lo que cuesta una boda, sí. Así que anda a averiguar para que tengas una idea. Estás invitado a participar de la tercera versión de esta Expo Boda Chapaca en los espacios, y agradecidos siempre con la gente por darnos este espacio para ti. Claro que sí, otra vez nuestros agradecimientos al espacio que nos da el Mega Center, y ustedes imagínense nomás una puesta de escena desde que entramos al Mega Center, subimos y vamos a encontrar un ambiente de boda. Lo importante de todo esto es que mientras ustedes estén apreciando todos los stands, tienen espacios de recreación que pueden dejar, ya sea si están con sus sobrinos, con sus hijos, pueden dejarlos mientras ustedes están dando un paseíto, o pueden dejarlos viendo una película. Y mientras hay tantos espacios de entretenimiento en el Mega Center, ustedes pueden estar apreciando stand por stand para poder apreciar todas las promociones que se les tiene preparados en esta tercera versión. También nuestros agradecimientos nuevamente a todas las empresas que confían en nosotros, en la organización. No es nada fácil, sí, pero nosotros seguimos dando todo nuestro mejor esfuerzo y dedicación para que obviamente cada año nuestra feria
sea mucho mejor establecida, tratamos de que no exista ningún inconveniente. Por lo general hemos creado un reglamento también, que es un reglamento interno entre todos nuestros feriantes, que obviamente se respetan, y eso es lo que agradecemos mucho a cada una de nuestras empresas, que ustedes se adhieren a nosotros, se adhieren también a todas las reglas que existen dentro de esta feria, con tal de que la feria sea un éxito y sea beneficiosa para todos. Así que mis agradecimientos a ustedes, al público, a la prensa y obviamente al Megacenter por esta nueva oportunidad. Así es. Bueno, terminamos este live. Gracias por ver, gracias por acompañarnos en esta tercera versión. Y nos conectaremos ya sea para mostrarles el backstage de lo que andamos haciendo, confirmando alguna empresa, o obviamente para comentarles con alguna empresa lo que está sucediendo en esta tercera versión del Expo de Chapaca. Así que estén atentos a las transmisiones y a todas las imágenes que vamos a ir posteando, porque la producción de la imagen de este año de la tercera versión de Expo Boda realmente es un revuelo total, así que espérenlo y muchísimas gracias otra vez. Un cordial saludo para todos ustedes, soy Valeria Ángelo. Yo soy Darquino. Y nos vemos en una próxima, gracias. Chau. Chau, chau.